Ajá. Es manda más con Demo. Manda más es. Cuando no saben lo que dicen. Eso es lo que hay. Yeah. Aunque va en mi flow, seguiré siendo yo. Yo no me monto ninguna película. Sí que es desde otro punto de vista también este disco, ¿no? Porque viendo la mala experiencia que tuve con el primero, con la gente con la que conté para sacarlo, pues entonces decidí, pues yo me lo guiso y yo me lo como, ¿no? Y la verdad es que desde productores MCs hasta el diseño del disco, pues para mí es perfecto, ¿entendés? Sí que es otro punto de vista. Doble vida, misma vida. ¿Por qué? Porque la gente que no vivimos de esto, somos peña que somos trabajadores. Entonces, la peña en el curro pues se queda flipando, ¿no? Cuando te ve luego en la calle y, hostia, la ropa y tal, y luego le dices que eres músico y tal, y hostia, yo te veía como un currela, ¿no? Y realmente es como una doble vida, ¿sabes? Pero es la misma, porque soy yo, ¿sabes? Es mi vida, ¿no? Entonces, y aparte eso también lo quiero reflejar en el disco. Físico sí que está en decadencia, pero yo que sé, a mí me mola tener un trabajo físico, porque te puedes ir a un jam o puedes irte a cualquier evento y tienes ahí tu trabajo físico que tú, pues, para hacer la promoción, pues lo das. Yo que sé, autoeditarse hoy en día es para los que no tenemos la posibilidad de tener un contrato discográfico, es la mejor manera para sacar tu música, para que la gente te escuche. Sabemos que los sellos están mal, sabemos que los sellos son colegueo y todo es mierda, pero por eso hemos montado unos side projects, unos side records, para sacar nuestra historia y que la gente lo vea. O sea, hoy en día todo lo que son los sellos discográficos está todo comprado, ¿sabes? El colega del colega del colega del otro y está todo hecho una mierda. Entonces pues nosotros cogemos y sacamos lo nuestro e intentamos hacerlo grande. Soy Street Chico, directo de Belfort, Stuyvesant, Nueva York, Hardcore con Brooklyn, Barna. Vamos cabrones, comanda más. Bronco estilo para todos esos fans. Pues el disco no está como descarga gratuita porque ha costado un dinero hacerlo. Se han tenido que pagar productores, se ha tenido que pagar horas de estudio, se ha tenido que pagar un mastering. Y sabemos que el hip hop, el público del hip hop es joven y que lo quiere todo gratis. Pero yo me he gastado un dinero, ha costado un dinero, entonces pues eso hay que pagarlo. No voy a poner mi música gratis. Yo, cuanto más mayores somos, más la vida. Con los productores, pues lo mismo que con los MCs que salen. Son peña que me mola como producen de toda la vida. Y yo creo que, no sé, se van adaptando también a nuevos sonidos, y que son profesionales. Entonces, pues me gusta lo que sacan esta gente y yo he querido también pues, que estuvieran en mi disco. Yo creo que el disco tiene, sobre todo tiene esencia de calle y esencia de rap real, ¿sabes? O sea, todo lo que sale reflejado, todo lo que son letras, soy yo, ¿sabes? O sea, no me invento nada, intento ser real, ¿sabes? Intento ofrecer a la peña que cuando me conozca a mí personalmente, sea lo que ha escuchado en el disco. Y yo creo que queda un disco muy, muy puro, ¿sabes? Muy rap puro, con mucho sampleo, soul y rhythm and blues. Y es eso. Son ciclos, son tipos de beats diferentes sin tocar la ideología de mis cojones. Eso sí que los tocáis bien, desconfianza jode cualquier alianza o es demasiados perros sueltos como el TMX. Aquí un perro pone... Lo que son colaboraciones del disco, pues bueno, yo qué sé. Yo creo que, a ver, siempre hay otros artistas que te molan, ¿no? ¿No? No puedes meterlos todos, no vas a coger en un disco y sacar a todo el mundo que te mola. Ya para eso hago un trabajo de producciones y luego busco a todo el mundo, ¿no? Pero yo qué sé, si tú escuchas el disco, lo que vas a escuchar líricamente es veteranía, ¿sabes? O sea, yo por ejemplo no soy un pibe muy conocido, pero sí que los que salen son peña de la vieja escuela, sobre todo los que son conocidos son peña de la vieja escuela, que a mí me han marcado y que me representan y yo qué sé, coger el teléfono, contactar, enseñarle lo que haces y a él le representa, pues él, pues...
pues se mete ahí en el tema. Y sale la gente que tenía que salir para este disco. Yo quería subir un peldaño, ¿no? Pero tampoco dejo de lado a la gente más allegada, ¿sabes? Peña que no ha salido en discos, sino que llevan años también haciendo cosas y que no tienen mucho nombre, pues también les doy la oportunidad, ¿no? Como es Afu Sánchez, Jarufius Monge las producciones, que me mola que te cagas, nos conocemos desde hace tiempo y sale en el disco. Y luego también Kate HCB, que está ahí también metiéndole hardcore ahí el tema. Entonces nada, yo creo que el disco, sí, colaboraciones, pues me molaría colaborar con más peña, ¿sabes? Peña que también me molan de toda la vida, que ya los tengo pinchados ahí, que para un próximo proyecto si sale, pues está claro que voy a intentar que colaboren, ¿no? Pero el disco yo creo que tiene lo que tiene que tener. Rap real, soy yo mismo, y ya está, tío. Y musicalmente el sonido, pues es lo que buscaba, ¿sabes? Siempre intentas, pues bueno, no me gusta hacer trabajos todos iguales, buscas pinceladas, ¿no? Entonces yo que sé, llevo escuchando rap de Detroit y cosas de Nueva York que me molan y yo que sé, tío, y también hay pinceladas de productores de aquí que me gustan, está claro, porque eso siempre se te queda, ¿no? Pero yo quería que este disco cuando lo escucharas, rap, calle, ¿sabes? O sea, eso, esencia de barrio, de lo que hay aquí, ¿sabes? No sé cómo explicarlo, ¿no? Un poco, y aparte, pues mostrarme yo, ¿sabes? En esas canciones, ser yo mismo, expresarme durante el transcurso del disco, todo lo que he ido viviendo, pues es lo que he ido pues poniendo en las letras, y es eso. Si la temática es monótona es lo que tiene, divide tiempos de sucios, mira, y no es cuestión de higiene. Vuelve, chico sano como Jeff Blair, que no quiso ser el tiempo. Sí que va a haber, he estado barajando varias posibilidades, a ver quién nos lo puede hacer, pero bueno, va a haber videoclip, en breve. La misma vida. Siempre. Mix Music Studios, yo. El tema de directos, ya hemos hecho unos cuantos ahora en invierno, y ya tenemos cosas pactadas para el verano. Y nada, y gira programada no hay, pero van saliendo cosas. Y luego, pues como no, DJ Java está ahí en los platos acompañados de los directos, siempre.